El movimiento por la defensa del Timnit se manifiesta en apoyo para el encuentro que se desarrollará hoy por la tarde entre comunidades indígenas por la defensa del Timnit. Coméntenos, por favor. Bueno, estamos justamente aquí, el Movimiento en Defensa del Timnit, que es un grupo de distintos sectores y ciudadanos de Santa Cruz organizados en defensa de este territorio, que venimos a respaldar justamente el encuentro de corregidores orgánicos que se está llevando a cabo dentro del territorio, donde se va a definir medidas de presión en contra de la carretera que pretende cercenar este territorio, que es fundamental para ellos, que es su territorio, su tierra grande. Y también venimos a denunciar el encuentro paralelo que está haciendo el gobierno, donde está llevando a cocaleros que decidan el futuro de este territorio, que no tendrían por qué ellos meter e ingerir ninguna decisión al respecto, ¿no? ¿Cómo se califica la posición del gobierno ante toda esta defensa que se está llevando? Bueno, precisamente queremos posicionarnos también respecto a las últimas declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera y decirle que acá no está la derecha defendiendo el Timnit, acá no somos los gringos defendiendo al Timnit, acá no somos troscos verdes, como nos llama, intentando descalificar y deslegitimar esta causa y esta lucha justa. Acá estamos personas ante el llamado de los compañeros y compañeras del territorio para acompañarlos en la lucha por la defensa de estos derechos colectivos y de estas luchas que vienen y son históricas desde la marcha del 90, la octava, la novena, precisamente por la defensa del Timnit. ¿Una invitación entonces a la población? Sí, estamos haciendo una serie de eventos para que la ciudadanía sea convocada y pueda ser sensibilizada frente a este problema, que es de mayúsculo interés, no solamente de los indígenas, sino de todos los bolivianos y de la comunidad internacional en su totalidad. Por ello es que estamos invitando hoy en la noche a un evento donde vamos a graficar lo que realmente está sucediendo en el Timnit a través de una especie de teatro, y además invitar a la comunidad a que puedan adquirir su número sorteo, porque tenemos una serie de premiaciones de gente que ha donado una serie de regalos para poder ser sorteado y con ello ayudar con víveres, con cuestiones logísticas al movimiento que se está desarrollando dentro del Timnit. ¿Este evento cuándo y dónde tendrá lugar? Hoy en la noche, a partir de las 7:30 de la noche, acá en este lugar, en la vigilia. Ni soya, ni coca, el Timnit no se toca. Ni soya, ni coca, el Timnit no se toca. Ni soya, ni coca, el Timnit no se toca. Ni soya, ni coca, el Timnit no se toca. Nos encontramos con la señora Nazaret Flores, defensora del Timnit, quien nos va a comentar, nos va a ampliar detalles acerca de este encuentro que se desarrollará. Bueno, muchas gracias y agradecer a su medio. Nos acaban de informar que en horas de la madrugada llegaron los que salieron de Trinidad, todos los dirigentes, a Gundonovia, que es la primera comunidad del Timnit. En horas de la tarde llegarán ya al centro de gestión, donde se llevará a cabo el encuentro de corregidores. Hay una denuncia acerca de que estarían sobrevolando helicópteros, coméntenos. Así es, los dirigentes nos llamaron también de allá, nos dijeron de que hagamos conocer esto a la prensa y que la población esté alerta de que el Timnit está ya siendo sobrevolado por los helicópteros, ¿no? Ojalá que puedan llegar al centro de gestión sin ninguna novedad. Que nosotros queremos saber que, o queremos creer que es porque el presidente el día de mañana va a llegar también al Timnit, ¿no? A donde va a ser también su encuentro de corregidores, que es en la comunidad de Puerto San Lorenzo. Queremos creer que es eso y no por amedrentamiento a los hermanos que están llegando al centro de gestión a realizar el encuentro de corregidores. ¿Cuáles serán los puntos que se van a tratar en el encuentro que tendrán ustedes? Pues el encuentro que se especialmente es el tratamiento sobre la ley que le quitaron, ¿no? La ley 266, eso, y sobre el tema de la carretera, también temas de desarrollo que tiene el Timnit. Entonces son muchos temas los que van a tratar en este encuentro, y entonces esperamos, y también sobre todo, más que todo, se van a definir las estrategias de defensa de este territorio.